agresiones no ha habido. Si una persona considera que ha sido agredida, yo le recomendaría, como letrada además que soy, que vaya y ponga una denuncia si es que considera que ha habido agresión. En la información que yo tengo es que no ha habido agresiones, al contrario, la actuación de la policía ha sido, ¡Esta es la imagen que quiere dar nuestro gobierno! ¡De un gobierno represor! ¡Esta es la imagen que quiere dar! ¡No quiere que hablemos! ¡Pues vamos a hablar! Aquel compañero, miren cómo se lo lleva. ¡Fascista! En la cara, compañeros con la nariz sangrando. Y casi todas las personas que han participado en el desahucio tienen contusión. ¡Hola! Lo coges todo porque su prensa es obligación ponerlo. Bueno, o sea, que ya espera como la gente. Queremos un número de placa. Tiene que identificarse, es su obligación. ¿Por qué? Porque es su obligación, para eso se lleva. Porque me ha tirado mi material de trabajo. Ya he dicho que apaguen la cámara. Estoy grabando silencio como me está. Es que me da igual, que apague la cámara. Yo puedo estar grabando, ¿eh? No, ya digo yo que yo puedo estar grabando. No estoy grabando esto, estoy grabando mi. Esta es una actuación policial, o sea, cuando lo termine, esta podrá volver a grabar, ¿vale? O si no, será interrumpida su cámara. ¿Vale? Pero bueno, sí que estoy simplemente estoy grabando. Pero son 5 minutos, terminado. Vale. Empezamos una nueva edición de El En Crudo Live. Bienvenidas, es 26 de mayo de 2013. Pues habéis visto el vídeo de la Plataforma por la Libertad de Información que se hizo a raíz de las detenciones de dos compañeros, Raúl Capín y Adolfo Luján. Fueron detenidos el pasado 22 de mayo y, bueno, los días de que se les acusa es por hechos acontecidos el 23 de febrero y el 25 de abril, pero a uno es por atentado contra la autoridad y al otro es por, dicen que por calumnias en Twitter. En las redes sociales, ¿sí? Es uno de los hechos, ambos es por el ejercicio de su trabajo y bueno, hay poco que decir, simplemente que estos hechos no son aislados. Ya venía la prensa denunciando acosos a su labor, todo ello acompañado de una campaña mediática. Y bueno, y en concreto el fotógrafo, uno de los dos detenidos, Raúl, ya había sido señalado por el ABC que sacó imágenes suyas, imágenes en las que aparecía él, en uno de estos artículos. Ha nacido así, por desgracia ilustrada con estos hechos, la Plataforma por la Libertad de Información. Tenéis el WordPress, plataformalibertadinformacion.com. Que la policía tiene que detener a los ladrones, no a los inocentes. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es lo que jode! ¡Vuestro sobre! Hace dos días me hicieron, hace una, que ahí dentro se pierde la noche hace tiempo. Pues salí de casa, iba a la farmacia ya por tabaco y aparecieron tres encapuchados y me dijeron que los acompañaron. Eran policías. Por unos, por la última movida del 15M. Y claro, yo pensando, digo, la última movida del 15M fue la manifestación y ahí no pasó nada. Y nada, nos han detenido por eso y todo el rato preguntándonos por fotos, por las fotos que hacíamos. Un momento de la manifestación
una serie de personas que habían estado tirando objetos todo el rato, volcando contenedores y lanzando piedras, han resultado ser policías, ¿no? Yo creo que esto es una llamada de atención en la escalada represiva que el Estado está manteniendo también contra los medios de comunicación que quieren ser independientes, que quieren ser libres. Claro que vamos a continuar, ahora es cuando sabemos que lo estamos haciendo bien. Ahora es cuando realmente lo sabemos. Denunciando la manera actual de ciertas personas, de ciertas policías. Esa persecución a los medios que hay una criminalización hacia los movimientos sociales y hacia los medios, digamos, y a que salga información de lo que está pasando en el estado. Yo simplemente por eso, no criminalizo, ¿no? Claro. ¡Es una dictadura, eso es! ¡Es una dictadura, eso es! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Es una dictadura, eso es! ¡Tenemos miedo, que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo, que no! ¡Eso! Eso es lo que os jode, vuestros sobres, nuestras fotos. Eso, eso, eso es lo que os jode. ¡Asesinos, asesinos! ¡Abuso de poder! ¡Eso es! ¡Libertad, expresión! ¡Y fuerte división! ¡Soy compañero! ¡Soy compañero! ¡Libertad, expresión! ¡Libertad, Parece que el gobierno ha desistido de intentar arreglar el problema del paro y de enfrentarse a los problemas laborales de este país. Así llegaba el martes pasado, 21 de mayo, a un acuerdo la ministra Báñez con la ministra de Empleo alemana, Ursula von der Leyen, o como se pronuncie, para que 5.000 españoles emigren al año. Se habla que aproximadamente 5.000 podrán emigrar para integrarse en el mercado laboral alemán. Y no me extiendo más, agradeciendo la visita de la ministra de Empleo, agradeciendo la sensibilidad y el compromiso de Alemania con los jóvenes españoles, y creo que el memorándum que firmamos hoy es un espacio de muchas oportunidades para los jóvenes españoles que hoy, por la crisis, no tienen oportunidades en nuestro país y que, sin embargo, podemos trabajar gobiernos responsables conjuntamente en dárselas temporalmente, si así lo desean, en otro país de la Unión. Por tanto, gracias, ministra, por tu sensibilidad y tu compromiso. Gracias por estar con nosotros en España y gracias por dar oportunidades a 5.000 jóvenes cada año en Alemania en forma de formación profesional dual o en forma de empleos cualificados, porque hay que abrir espacios a la colaboración y el empleo es la mayor de las colaboraciones posibles. Por tanto, gracias de corazón. Lunes, una estudiante de 19 años. Martes, una mujer de 51 años en Córdoba. Miércoles, una joven de 26 años en Llodio. Y viernes, otra de 29 años en Santander. Son las mujeres que desgraciadamente han muerto esta semana bajo la violencia de género. Son ya 22 las que llevamos este año. Sí, efectivamente, estos hechos han tenido muy poco impacto mediático para la gravedad que tienen. Sí que han generado muchos comentarios en la red, en las redes sociales, donde apuntan a este hecho y se dice también que si fueran otras las causas de estas muertes, pues que tendría más relevancia. En todo caso, el tratamiento que le han dado los grandes medios tiene más que ver con algo institucional y con las luchas y reproches entre gobierno y oposición, es decir, desde la óptica bipartidista. Sí. Empezamos diciendo una buena noticia. Este viernes se canceló el desahucio de Mónica,
Sabéis que esta mujer tuvimos el primer intento de desahucio el pasado 5 de abril. Se logró parar por la cantidad de gente que había, pero pagando un alto precio, hubo detenidos, hubo heridos y tenían el segundo alzamiento este viernes, pero no llegó a producirse, puesto que está parado sin fecha y esperemos que les dé tiempo, ya están con los seguros, con los seguros sociales para buscarla una residencia. También estuvimos en el desahucio de Carmen. Es una mujer que vive con sus dos bebés, uno de 2 años y otro de 1 mes y medio, y también se pudo parar gracias a la gran cantidad de gente que acudió a Lavapiés. Podemos ver el vídeo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ni un paso acá! ¡Todo lo que espero lo vamos a parar! Sí. ¿Y si me vienen en una semana? Que no pueden, una vez ya hay una fecha. El otro día que hicieron, vinieron y se fueron. Tú tienes la carta, ¿vale? Entonces, ahora cuando tenemos el desahucio, nos darán otra fecha, ¿vale? O a lo mejor sin fecha. Esto ya hablaremos con la comisión judicial. Entonces, tú no te preocupes porque estamos aquí para apoyaros y para que no se vaya esta familia de su casa, ¿vale? Porque ya pasa suficiente como para que encima sigan pasando mal. Oye, que no te me pongas así, ¿eh? No merece el vaso. No, ahora. Se va a dar a ella. No, ya tiene el vaso. Hasta aquí nuestro encrudo de hoy, nos vamos a despedir con imágenes del exitoso estreno en Tabacalera el domingo pasado de la ópera bufa El crepúsculo del ladrillo, hecho por la Solfónica y con un libreto del director de Attack. Pues fuerza, revolución y ternura. El proyecto surge hace aproximadamente 3 o 4 meses que Liliana, una de las compañeras del grupo de economía y que tiene mucho contacto con José Manuel Naredo, nos habla con nosotros, con la Solfónica, para proponernos, nos habla de la existencia de este libreto que José Manuel había hecho ya a principios de los años 90 y la intención de poder llevar esto a escena con música e intentar hacer una obra conjunta con colaboración de varias asambleas y demás. ¡Ay, no me hagáis reír, por favor! ¡El amor es emoción! ¡Es vida! ¡Es pasión! We'll be right back.